Yo soy la licenciada Claudia Ángeles Pérez Gaona, soy licenciada en psicología, tengo un posgrado en psiquiatría clínica y trabajo especialmente en los últimos años en constelaciones familiares, tanto individuales como grupales. También trabajo en naturismo, dietas naturistas, terapias florales, sales homeopáticas, respiraciones que salen, que sanan, medicina mente-cuerpo. Y bueno, toda una variable de conjunciones acerca de esto. Hoy les voy a hablar de constelaciones individuales y de un tema muy interesante que es muy pedido en el consultorio y que nos convoca mucho a la filosofía, que es por qué repetimos y repetimos constantemente aquellos temas que nos duelen. Hay un tema acerca de esto que el psicoanálisis lo miró de una forma muy diferente. Lo llamó compulsión a la repetición y lo asoció con la pulsión de muerte, algo donde decía que el dolor tiene una indestructibilidad y donde hay una tendencia a la conservación del dolor, de lo traumático, y que por supuesto tiene una parte de realidad. Solo que nosotros, cuando vemos esto de que el dolor gira y gira sobre un mismo eje, y se vuelve a repetir y tiene como una tendencia a darnos más información, empezamos a buscar de distintas maneras de dónde procede y buscamos hacia atrás. En constelaciones, al revés del psicoanálisis, decimos que esto tiene que ver con la pulsión de vida. ¿Por qué? Porque estamos tratando de sanar algo que viene desde atrás. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una mujer me contaron que su novio en la guerra la había tenido que abandonar porque ella vivía en Italia, él había decidido emigrar porque la familia emigraba, entonces este amor se había truncado, supongamos que fuera así, y él había tenido que irse por la familia y había tenido que conseguir luego otra novia con la que se terminó casando, o sea que ella había quedado desplazada. Esto formó otra familia. Muchas generaciones después, porque acá hubo una madre, otra, hay todavía una joven que siente una cierta sensación siempre de ser abandonable. Tiene esta tendencia o esta neurosis de abandono, siente que todos los hombres la pueden abandonar. Esto podría ser una tendencia a la repetición, que no es real, que no se condice con la realidad siquiera de sus novios. Y puede sentirse o abandonada o abandonante, esas personas que deciden abandonar las relaciones o contar las relaciones antes de que la abandonen. Esto podría ser un caso bastante común. Otro de los casos es esas mujeres que sienten que lo dan todo. Esto en constelaciones es una mujer, este es un hombre. Pero estas mujeres que se sacrifican por sus maridos, que hacen todo por sus maridos, que se sienten siempre victimizadas y donde las hijas repiten este modelo de dar y se casan con hombres alcohólicos o se casan con hombres golpeadores o se casan siempre desde estos lugares donde repiten este modelo hasta tanto, bueno, aparece alguna terapia hellingeriana o aparece alguna de estas vueltas de la vida donde puedan empezar a sentir que esta repetición puede ser cortada. Pero cortada ¿cómo? Devolviéndole la dignidad a esta persona, devolviéndole el honor, devolviéndole el amor de lo que hizo y dejando de victimizarla, dejando de sentir que de alguna forma tienen que pagar por ella o tienen que expiar su culpa. A esto a veces le llamamos amor ciego, como una forma de querer ayudar a esta persona o de querer acompañar a esta persona como si algo de esta actitud de pagar y hacerse la buena y tener que hacer lo mismo le devolviera a esta persona parte de su salud o parte de como si uno se pusiera al lado y le dijera yo estoy con vos, llevo la carga junto con vos y ninguna de las dos mejora. Este amor ciego realmente está destinado a la neurosis, al fracaso, dejamos este lugar vacante. Nos hacemos mal las dos, con lo cual lo único que hacemos en constelaciones es volver a esta persona acá, decirle esto lo dejo con vos, lo dejo con el mismo amor con lo que lo tomé, lo llevé por vos mucho tiempo, este fue tu destino, lo dejo con amor
y yo llevo solamente mi parte, me libero de esto y puedo pasar a tener un hombre al cual no le dé de más, al cual podamos ser realmente parejos, yo pueda dar y tomar en formas iguales, aunque vos no lo hayas hecho, porque esto ya pasó, pertenece a una generación pasada y yo ya no puedo hacer nada por esto.